Es un libro de curiosidades, ya está listo, que todos lo sabéis, mi blog, y a través del blog he sacado tres libros. El primero con 6 ediciones, el segundo con 3 ediciones y este nuevo, que ya está listo, que todo sabe de sexo, con la primera edición, una tira de 2.000 ejemplares, que explico historias, curiosidades, anécdotas relacionadas con el mundo del sexo. Hay ciencia también, ciencia cotidiana, ¿no? Explicar cosas que a lo mejor no nos habíamos planteado nunca de lo que era alguna frase, alguna cosa relacionada con el sexo, pero que luego de eso sorprende. Así que para aquel que es curioso, pues le va a ayudar mucho este libro a las sobremesas, en la hora del café del trabajo, o para ganar más de una partida de trivia. Todo lo contrario, es un libro que es muy llano, es muy limpio, no es usado ningún lenguaje grosero, ¿no? Lo más gordo que se puede encontrar en el libro se puede escuchar en cualquier serie de televisión que dan en la sobremesa juvenil familiar. Ese lenguaje es lo más grave que se puede encontrar en el libro. Evidentemente, cuando hablas a lo mejor de etimología, si tienes que decir de dónde proviene la expresión echar un polvo, tienes que nombrar echar un polvo, pero luego lo explicas de una manera correcta, concisa y un lenguaje además muy llano, que es muy fácil de aprender. Hola, vengo a presentar mi libro Podéis ir en paz. Es una novela. ¿Qué tipo de novela es? Pues yo no lo sé. Hay quien dice que es una novela costumbrista. Me lo creo, en parte es verdad. Hay quien dice que es una novela de sexo. Hay sexo, quizá un poco raro, pero hay y bastante. Pero no es una novela de sexo. Es una novela sobre corrupción. Es una novela, una crítica fuerte a los políticos y a la iglesia. Sí, sí. Eso sí, estoy de acuerdo. Hay también quien dice que la primera parte recuerda a Torrente Ballester y la segunda parece una película de Almodóvar. Lo que sí puedo asegurar es que es un libro escrito con ironía, que me lo he pasado muy bien escribiéndolo y que si os apetece leerlo, disfrutéis tanto como yo. Muchas gracias. Ramona, when day is done, you'll hear my call. Ramona, we'll meet beside the waterfall.